Esta cobertura de Diario Las Américas en la Serie del Caribe 2024 está presentada por Copa Airlines. Tremendo juego, de verdad que fue un buen juego para ambos equipos. Como dije la noche anterior, jugamos el juego pequeño, entonces llegamos a base. Jonathan obviamente tocó la bola, pudimos mover los corredores y Emma pudo dar el hit, anotar esas dos cajeras. No, el crédito va para el pitching coach y para el catcher. De verdad que teníamos, como dije hace un momento, el plan, se nos dio el plan, tenemos a los pitchers que están saludables y nada, o sea, como ejecutamos. Entonces pues pudimos jugar buena defensa, que eso ayuda también. Pero el crédito para el catcher y para los pitchers, primero para el catcher y para el pitching coach. Sí, obviamente México siempre, mi respeto para ellos, siempre tienen buen equipo, buena fanaticada que los sigue. Y siempre pues echamos buenos partidos, o sea, en el clásico pues el juego que perdimos pues pudo ir para ambas partes y ellos tuvieron la suerte de que fue para ellos. Pero nosotros jugamos bien aquel partido, pero sí, eso teníamos desde anoche sabíamos que íbamos a enfrentar a un México difícil y el juego de hoy pues obviamente pues fue un juego bueno. O sea, ellos jugaron muy bien, nosotros pudimos pichar bien, la defensa estuvo buena y de verdad que gracias a Dios pues pudimos ganarle. Sí, siempre que jugamos con nuestros hermanos dominicanos pues es un clásico y de ambas partes pues vamos a venir listos, ellos van a venir listos, nosotros también. Como dije anteriormente, el juego pequeño va a ser la clave, pichar, defender. Dominicana pues tuvo un juego hoy con Nicaragua y nosotros con México. Vamos a ver qué pasa mañana, pero va a ser algo bonito nuevamente, otro capítulo más con Dominicana.